Para compartir dentro de los actos de conmemoración del Centro Centenario de la Muerte del Cardenal Cisneros este concierto a cargo del coro Valdés de Majadahonda. El coro está compuesto por 30 aficionados de la música que han actuado en distintos escenarios de la Muerte de Madrid. En 2009 también llegaron a realizar su presentación internacional en Estambul. Desde entonces, con un coro muy amplio de música sacra, música profana y en especial del Renacimiento, pues recorre todos los escenarios para compartir su música, en este caso en Santa Clara con nosotros. Antes de dar la presentación, de presentar al coro de la Junta de y darles entrada, tengo que reconocerlo como miembro del patronato, que me da un poco de lástima de la tan poca gente aquí. Sobre todo porque el coro que vamos a escuchar merece la pena. Van a interpretar en 4 grupos canciones de música sacra, música profana, ambas del Renacimiento. Otro grupo que irá presentando su director de música popular castellana y otro grupo de música más actual o, vamos a decir, popular africana, incluso una de ellas nos sonará. Haya acudido a los conciertos de la Asociación Musical Manuel de Falla. E insisto, antes de presentar entrada al concierto y al coro Barbey, quería insistir y reiterar mi agradecimiento porque estéis aquí esta tarde compartiendo este concierto. Y también quería invitaros a que sigáis participando en todos los actos dentro de la celebración del Centro Centenario del Cardenal Cisneros, de los Cardenales Cisneros, aunque no por celebrar este año. El domingo que viene, a las 8 de la tarde, aquí en el santuario, el concierto del presidente Zaure, a cargo de la Asociación de Fundación Musical Manuel de Falla y del coro Jacinto Guerrero de Toledo, incluida la banda. Merece la pena, realmente es uno de los requiem más bonitos escritos a lo largo de la historia. El sábado 25 tenemos la segunda actuación del Teatro por la Vida, del cuadro tan impresionante que guardamos en el santuario por la vida, tenéis que venir para ver la representación. Ha habido
Thank you.
Estamos muy contentos y encantados de poder ofrecerles nuestro trabajo musical en este lugar extraordinario que es el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Dentro del ciclo para la conmemoración del centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros, como ya nos han presentado, solamente quería hacer algunas pequeñas, algunos pequeños comentarios sobre el concierto, sobre el programa. En este primer bloque hacemos cuatro piezas sacras. La primera de ellas no es propiamente sacra, aunque la alabaré con un texto precioso que habla del tópico literario de la dignidad, aunque la alabaré la flor de la cara, aunque la alabaré que no comparte nada. A continuación haremos el Ave María, atribuida por la Sonsa de Victoria, aunque se sabe que no es de Victoria, pero popularmente se conoce como Ave María de Victoria y se interpreta muy frecuentemente por los coros de Samayer. Después haremos el Cántenme Cotidie de Cristóbal de Morales, uno de los grandes corifonistas españoles, el nacimiento, el texto en latín dice: Señor, he pecado y no me arrepiento. Tengo temor a la muerte. Ten piedad de mí y sálvame. Y después un motete muy breve, pero magníficamente construido de su punto de vista musical, de Establecimiento Marcos de Victoria, Date Ei de Fructu, sobre un texto del Antiguo Testamento. Vamos con Ave María. Thank you.
cantar, que ya no son música sacra, pero curiosamente el lenguaje musical, la sonoridad, no es muy diferente de lo que acabamos de escuchar. En algún momento incluso se da la contradicción de que una música muy angelical, muy dulce, está teniendo un texto pues bastante profano, porque está hablando del cortejo entre un joven que está tratando de seducir a una dama y termina diciéndole venir y no ven a mi cuerpo. Sin embargo, nada, salvo con un conocimiento del latín, nos indicaría que habla de lo que habla, porque la sonoridad perfectamente podría pasar por música sacra. Primero hacemos un Ecce Quanti, que es esta pieza, lo que es un anónimo sueco del siglo XVII. Después, La, tiene los niveles de un polifonista francés llamado Germont. Corte, que se llama Las Afiladas, que es una ensalada, se llama ensalada piezas que mezclan fragmentos en español y en latín. Y te hablan, en este caso, las espadas afiladas son las lenguas murmuradoras, las lenguas malintencionadas. Y después, de Los Álamos Vengo, que es una canción muy, muy antigua española, en este caso, una armonización a cuatro voces de Juan Pasqué. De Los Álamos Vengo, madre, de ver cómo los menea el aire, dice la letra popular. Esta pieza, que además da nombre al concierto que estamos escuchando. Vamos a empezar pues Ecce Quanti.